El tesoro está dentro de usted. Estamos rodeados de riquezas infinitas. Si usted abre los ojos de su mente, podrá descubrir el templo de los tesoros infinitos que hay dentro de usted, donde usted tiene una mina de oro de la cual puede extraer cuanto necesite para su vida, abundancia, felicidad y gloria. Muchísimas personas se encuentran dormidas porque ignoran la existencia de esta mina de oro, dotada de infinita inteligencia y amor, la cual se halla dentro de ellos mismos. Cualquier propósito suyo podrá llevarlo a cabo. Una pieza de acero imantado levanta hasta 12 veces su propio peso, pero si a esta pieza se le quita el poder magnético, no podrá levantar ni un alfiler. Asimismo, hay dos tipos de hombre. El hombre magnetizado, lleno de confianza y fe, que sabe que ha nacido para tener éxito en la vida. Detrás de él está el hombre desmagnetizado, lleno de miedos y dudas. Cuando se le presenta una oportunidad, dice: yo fallaré, perderé mi dinero, la gente se reirá de mí. Ese tipo de hombre no irá muy lejos, porque vive con temor de ir más adelante, teme al progreso y se estancará donde se encuentra. Conviértase en un hombre magnetizado y descubra el secreto maestro de los años. ¿Cuál es, en su opinión, el secreto maestro de los años? ¿Es el secreto de la energía atómica? ¿Es la energía termonuclear? ¿Es la bomba de neutrón? ¿Es el viaje interplanetario? No, ninguno de ellos. Luego, ¿cuál es el secreto maestro? ¿Dónde lo puedo encontrar y cómo lo puedo poner en contacto y en acción? La respuesta es muy simple. Tal secreto, maravilloso, es un poder milagroso que trabaja dentro de la propia mente subconsciente, en el último lugar donde la mayoría de las personas buscan. Bienvenido al maravilloso poder del subconsciente y a Sinners. Quédate con nosotros. Usted puede llenar su vida con más poder, más salud, más riqueza, más felicidad y más goce, aprendiendo a buscar y a utilizar el poder oculto de su mente subconsciente. Usted no necesita adquirir ese poder porque usted lo posee, pero debe aprender a usarlo. Debe aprender a aplicarlo en todos los momentos de su vida. Usted verá cómo va ganando el conocimiento y entendimientos necesarios para obtener el triunfo. Usted podrá generar una nueva fuerza inspirado por una nueva luz que le permitirá llevar a cabo sus deseos y convertir sus sueños en realidad. Decida ahora mismo hacer de su vida algo más grande, más rico, más noble. Dentro de las profundidades del subconsciente existen reglas infinitas de sabiduría y poder más que suficientes para un completo desarrollo. Comience ahora a reconocer estas potencialidades en lo más profundo de su mente y ellas tomarán la forma en su mundo interno y en su mundo exterior. La inteligencia infinita dentro del subconsciente suyo le puede revelar todo lo necesario, todos los conocimientos esenciales que usted debe conocer en un momento dado, si usted es una persona de mente abierta y receptiva. Usted puede recibir nuevos pensamientos e ideas, lo que le va a permitir producir en todos los campos con mayor eficacia. Más aún, la inteligencia infinita en su subconsciente puede impartirle bellísimas piezas del conocimiento de una naturaleza original. Puede revelarle y abrirle el camino una acción perfecta y un lugar real en su vida. Solamente se tiene una mente, pero su mente posee dos características distintas. La línea de demarcación entre las dos es bien conocida. Las dos funciones de su mente son esencialmente diferentes, pero le corresponden los poderes separados y atributos diferentes. Para distinguir las dos funciones de su mente se usan los siguientes términos: la mente objetiva y la subjetiva, el yo superficial y el yo profundo, la mente voluntaria y la mente involuntaria, la masculina y la femenina, y muchos otros términos. Usted encontrará los términos consciente o subconsciente utilizados para representar la naturaleza dual de su mente. Una manera ideal de familiarizarse con las dos funciones de su mente es mirarla como si fuera un jardín.
Usted es el jardinero que está plantando semillas todo el día, que son los pensamientos. Todo el día nos pasamos sembrando en nuestro jardín, en su subconsciente, basado en su pensamiento habitual. Tal como usted siembra en su mente subconsciente, así podrá cosechar en el ambiente que le rodea. Comience usted ahora a llevar pensamientos de paz, felicidad, acciones buenas y prosperidad, y con todo interés acepte estas cualidades en su mente subconsciente, es decir, en la mente que razona. Continúe sembrando estas maravillosas semillas, o sea, los pensamientos, en el jardín de su mente, y usted se sentirá capaz de cultivar sus maravillosos proyectos, deseos y planes. Cada pensamiento es una causa y una condición, y cada condición es un efecto. Por esta razón es esencial que usted tome responsabilidad de sus pensamientos para traerlos en condiciones deseables. Cuando su mente piense correctamente, cuando usted entienda la verdad, cuando los pensamientos depositados en su subconsciente sean constructivos, armoniosos y llenos de paz, el poder de trabajo de su subconsciente responderá y traerá condiciones armoniosas, ambientes agradables que lo rodeen y lo mejor de todas las cosas buenas para usted. Cuando comience a controlar sus procesos mentales, podrá aplicar los poderes de su subconsciente a cualquier problema o dificultad. En otras palabras, usted estará conscientemente cooperando con el poder infinito y omnipotente que gobierna todas las cosas. El conocimiento de la interacción de la mente consciente con la inconsciente nos preparará para transformar la totalidad de la vida. Para cambiar condiciones externas, usted debe suprimir la causa. Pero cuando la mayoría de los hombres tratan de cambiar algo, solamente cambian las condiciones y circunstancias externas. Para eliminar la discordia, la confusión, la falta y las limitaciones, deberá quitarse la causa, y la causa es la manera como usted esté utilizando su mente consciente. En otras palabras, la manera como usted está pensando y dibujando ese mundo es su propia mente. Usted está viviendo en un insondable mar de riquezas infinitas. Su subconsciente es muy sensible a sus pensamientos. Ellos forman el molde o matriz a través del cual fluyen la inteligencia infinita, la sabiduría y las fuerzas vitales y las energías de su subconsciente. Su mente subconsciente es sabiduría. Tiene las respuestas para cada pregunta. No discute con usted ni le replica. Por ejemplo, cuando usted dice, yo no puedo hacer esto, estoy muy viejo, no puedo llevar a cabo mis obligaciones, nací en una mala hora, no tengo influencias políticas. Usted está impregnando el subconsciente con esos pensamientos negativos, los cuales también responderán negativamente. Usted está bloqueando su propia bondad y su propio éxito, atrayendo limitaciones y frustraciones en su vida en vez de generosidad, amplitud, grandes perspectivas y brillantes horizontes. Cuando usted se pone impedimentos, obstáculos y retrasos en su mente consciente, usted está negando la sabiduría y la inteligencia en su mente subconsciente. Si usted dice que su mente subconsciente no puede resolver esos problemas, le llevarán a una congestión emocional y mental, degenerando en enfermedad con tendencias neuróticas. Para llevar a cabo su deseo y terminar con la frustración, deberá decir para sí varias veces al día: la inteligencia infinita que me sugirió este propósito me guía y me revela el plan perfecto para realizar mis deseos. Reconozco que la profunda sabiduría de mi subconsciente me está ahora respondiendo, y lo que yo siento y reclamo dentro de mí se expresa fuera de mí. Existe un equilibrio y ecuanimidad. Pero si usted dice, no hay salida, estoy perdido, estoy bloqueado, no obtendrá respuestas de su mente subconsciente. Si quiere que su mente subconsciente trabaje por usted, dele las órdenes correctas y obtendrá su cooperación. Siempre está trabajando para usted, controlando los latidos de su corazón y el ritmo de su respiración. Puede curarle una herida. Es la salvaguardia de su vida. Siempre busca cuidarle y preservarle. El subconsciente suyo tiene mente propia, que sabe aceptar los patrones de pensamiento e imaginación suyas.
Cuando usted está tratando de hallar respuesta a un problema, su subconsciente le responderá. Siempre que usted tome una decisión correcta, firme y un juicio verdadero en su mente consciente, y luego usted aceptará la respuesta de su subconsciente. Pero si dice, creo no exista una salida, estoy todo confundido, ¿por qué no obtengo una respuesta? Es porque usted está neutralizando sus propios deseos. Es decir, no los ha expuesto con decisión, firmeza o ambiguamente. Relájese en lugar silencioso y dígase a usted mismo con decisión firme, mi mente subconsciente conoce la respuesta. Está respondiéndome ahora. Doy gracias debido a que yo conozco la inteligencia infinita de mi subconsciente, que conoce todas las cosas y está revelando la respuesta perfecta en este momento para mí. Ciencia quiere decir conocimiento coordinado, entrenado, ordenado y sistematizado. En la verdadera plegaria se manejan los principios vitales, fundamentales, impulsados por técnicas o procesos que los condicionan para expresarse en su vida, así como también en la vida de otros y cada uno de los seres humanos. El arte es aquí, la técnica o proceso, la ciencia que está atrás, es la respuesta definida por su pensamiento o imagen mental de su mente creadora. Por esta razón se dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Se deduce que usted recibirá siempre aquello que pide. Si pide pan, lo recibirá. Si pide convicción, la recibirá. Siempre hay una respuesta directa de la inteligencia definida de su mente subconsciente al pensamiento consciente. Si pide pan, no recibirá piedras. Debe pedir creyendo que va a recibir. La mente se mueve del pensamiento a la cosa, a menos que la primera imagen no se pueda mover porque no hubiese nada hacia dónde moverse. Su oración, que es un acto mental, debe ser aceptada como imagen en su mente antes que el poder del subconsciente entre a actuar haciéndola realidad. Antes debe usted alcanzar un estado de avenencia total. Esta contemplación debe acompañarse por un estado de tranquilidad y alegre convicción, con la absoluta certeza de ver cristalizado el deseo. Por tanto, las bases sólidas del arte y ciencia de la verdadera plegaria es su conocimiento y absoluta confianza de que la maniobra de su mente consciente obtendrá una respuesta definitiva de su mente subconsciente, donde reside la sabiduría y el poder infinitos. Siguiendo este procedimiento, sus oraciones serán respondidas. Mire hacia adelante, pues en todo momento usted está contemplando la vida infinita. Su retiro es una nueva aventura. Tome nuevos estudios, que un nuevo interés puede hacer las cosas que siempre quiso hacer mientras se hallaba ocupado para poder vivir. Póngale atención a la vida. Viva la vida. Conviértase en productor y no en prisionero de la sociedad. No esconda su talento bajo un barril. El secreto de la juventud es el amor. Alegría, paz interior y sonrisa. En él está la alegría, en él no hay oscuridad. La sociedad lo necesita. Algunos grandes filósofos, artistas, investigadores, escritores y otros han completado su trabajo siendo mayores de 80 años. Los frutos de la vejez son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. Usted es hijo de la vida infinita que no tiene fin. Usted es hijo de la eternidad. Usted es maravilloso.